de ayer, en horas de la tarde, personal de la seccional sexta es requerido en la calle Holguín, allí en lo que es el lote 7. Al arribar, constatan por una persona, manifiesta que se encuentra a cargo del domicilio, que llegó, encontró un orificio en una de las ventanas del inmueble que está cuidando. Se hace una inspección ocular y se encontró un proyectil de calibre a determinar. Y bueno, se trata de establecer los pormenores del hecho, los posibles causales. Hay que tener en cuenta acá que es una vivienda que está sola. No sabemos cómo puede haber los motivos por los cuales pueden haber efectuado el disparo al inmueble. Una de las hipótesis que se maneja es que es lo que es conocido como una bala perdida, pero bueno, está trabajando en eso personal de la seccional sexta y personal de la Brigada de Investigaciones. Momentánea, ahora en estos momentos, o sea, la casa estaba, no había nadie en el lugar, digamos. Sí, gracias a Dios no había gente enamorada. Hay una persona que está cuidando que justo en ese momento no estaba. Y al regresar al domicilio se encontró con esta novedad. O sea que esto es un hecho que llama la atención y bueno, que preocupa en virtud de que bueno, este tipo de hechos pueden terminar con consecuencias graves. Denuncias previas no hubo también de los dueños de la casa. No, por el momento no se ha constatado, conforme lo informado por personal de la seccional sexta, no habían denuncias anteriores y esto llama aún más la atención por la característica de los hechos.